Hoy vamos a preparar bizcocho de guindas. Los ingredientes son 250 gramos de guindas que podremos sustituir por cerezas, 4 huevos, 2 yogures naturales, 100 gramos de mantequilla, 225 gramos de azúcar, 250 gramos de harina, 2 cucharaditas de levadura en polvo, 1 cucharada de zumo de limón y canela en polvo. Vamos a lavar las guindas y quitaremos los rabitos y las deshuesamos. Las dejamos macerando con una cucharada de azúcar y la cucharada de limón. Batimos la mantequilla con el azúcar. Incorporamos los huevos y los mezclamos bien. Añadimos los yogures y batimos. Mezclamos la harina con la levadura y lo unimos a la mezcla junto con la canela. Ahora es el momento de incorporar parte de las guindas y el jugo que soltaron. Mezclamos con cuidado para que queden bien repartidas en la masa. Vertemos en un molde y colocamos las guindas que nos quedan encima. Tendremos el horno precalentado a 180 grados. Hornearemos aproximadamente 30 minutos. Si al pincharlo con un palillo sale limpio, el bizcocho estará hecho. Lo dejamos reposar unos minutos y desmoldamos, y así es como tenemos nuestro bizcocho de guindas.